Black Panther está a punto de celebrar su estreno a nivel mundial y la nueva cinta de Marvel no deja de acumular elogios. No solo la crítica ensalza el film protagonizado por el héroe de Wakanda, sino que ya está considerada por muchos casi como una revolución cultural a favor de la diversidad en todos los ámbitos, también en el cine de superhéroes. A esta última causa ha contribuido la campaña Black Panther Challenge, un crowdfunding para que los niños sin recursos puedan ver la película. La idea fue lanzada originalmente por el filántropo y publicista Frederick Joseph, que utilizó GoFundMe como medio para ayudar a los niños de Harlem a ver la película en cines. La causa pronto se volvió viral, superando por mucho sus objetivos y animando así a que otras ciudades tomasen la causa como propia. Las donaciones ya se han repartido por todo Estados Unidos y otros 40 países de todo el mundo. La semana del estreno de la película, Joseph anunció que el Black Panther Challenge había superado la barrera de los $400.000, lo que permitirá que más de 30.000 niños vean Black Panther. Con esta iniciativa, Joseph se ha convertido en el responsable de la campaña GoFundMe más exitosa desde su creación. The revolution will not be televised. Let's have some fun.